Hola maestro, nuestro cliente nos contactó porque tiene la idea de hacer un fogón para su terraza. Así que vamos a ver cómo nos queda. Pasemos. Vamos a construir un fogón para calefaccionar su patio. Usaremos perfiles metálicos, soldando cada una de las partes que veremos más adelante. En el proceso de soldar, aprenderemos técnicas que nos servirán para muchos otros trabajos de metalurgia. Vamos a la obra. El primer paso es definir cuál será el diseño de nuestro fogón. En este caso, tendrá 60 de ancho, 60 de fondo y 40 centímetros de altura. Tendrá 4 patas de perfil metálico, una base para soportar el carbón o la leña y tendrá una corona para darle mejor estabilidad y acabado a nuestro fogón. Nuestro segundo paso es limpiar y preparar nuestra zona de trabajo. Es importante ordenar y limpiar nuestra zona de trabajo para tener un lugar seguro donde poder trabajar. Además, necesitaremos un conector de corriente para poder conectar nuestras herramientas y trabajar bien. Paso número 3, vamos a limpiar los perfiles. Antes de limpiar, recuerde que siempre es necesario ocupar elementos de seguridad. Guantes, mascarilla y antiparras para los ojos si es necesario. Para este paso, utilizaremos wipe y diluyente Duco. Esto se hace para poder sacar las impurezas y el aceite que viene de fábrica para evitar que se oxiden los perfiles. Ahora que tenemos nuestros perfiles limpios, vamos a poder cortar y soldar para armar nuestro fogón. Paso número 4, construir la base del fogón. Para nuestra base utilizaremos 4 cortes de perfil canal U a 40 centímetros cada uno. Estos irán con corte recto a 90 grados. Para no equivocarnos, utilizaremos cinta métrica, esta escuadra rápida y nos apoyaremos con este lápiz de soldador para poder marcar el lugar donde nosotros queremos cortar. Antes de iniciar nuestros cortes, revisemos que todos los cortes de fábrica vengan a 90 grados. Una vez teniendo claro que están a 90 grados, podemos iniciar los cortes. Son uno a uno, no de forma secuencial. Así la medida no varía y todos los cortes nos van a quedar al mismo porte. Vamos a iniciar los cortes. Para esto ocuparemos un esmeril angular, disco de corte para metal y antes de eso tenemos que tener claro todos los elementos de seguridad que tenemos que utilizar. Si usted se fija, acá en los cortes que hicimos se produce una rebarba y esa rebarba es peligrosa, no podemos cortar y es difícil dejar buenas terminaciones. Con este disco traslapado puesto en el esmeril angular, nosotros vamos a eliminar esa rebarba. Ahora que tenemos nuestros cortes hechos, vamos a cuadrarlos para que queden de forma perfecta. Para eso ocuparemos estas prensas rápidas. Lo que haremos es poder apretar los perfiles y que no se nos separen. Recuerden que cuando soldamos, la temperatura tiende a deformar los metales. Vamos a soldar un poco acá, un poco abajo, un poco acá, un poco abajo. Lo mismo en cada una de las uniones de los perfiles. Y tenemos nuestros perfiles listos para soldar. Lo primero que tenemos que hacer es setear la máquina. ¿Ya? Para esto, usted tiene que conectar el electrodo positivo o el portaelectrodo en el positivo y la pinza del negativo en el negativo. Una vez hecho esto y teniendo claro que el negativo va con el negativo y el positivo con el positivo, recién conectamos la máquina. La máquina tiene un display digital, se demora un par de segundos en encender. Y con el display digital y la perilla yo puedo regular fácilmente qué amperaje voy a utilizar. Como el material que nosotros estamos ocupando es un perfil U de 2 milímetros de espesor, el fabricante recomienda entre 50 y 90 amperes. Nosotros vamos a ocupar un electrodo que es un E6011 de 3,32 pulgadas o 24 milímetros. Este es un excelente electrodo que sirve para cualquier estructura metálica que nosotros estemos construyendo. Ya teniendo seteada la máquina y regulado el amperaje, podemos empezar a soldar. Teniendo ese paso hecho, vamos a dar un cordón de 2 centímetros arriba, pero de forma intercalada, de esquina a esquina, evitando que se nos deforme por calor la estructura que estamos soldando. Para esto,
tenemos que recordar que siempre hay que ocupar los elementos de seguridad. En este caso, máscara para soldar. Tenemos que ocupar una pechera o coleto y los guantes para soldar. Esta máscara tiene la posibilidad de poder soldar y al mismo tiempo cortar material. Y para eso tiene un botón que nos regula la intensidad y la forma en que se oscurece el cristal para poder soldar o cortar. Muy buena máscara. Con nuestro miril angular cortaremos 4 trozos del perfil U de 60 centímetros cada uno. En los extremos haremos cortes de 45 grados para poder dejar estos cortes con una forma de trapecio. Luego, estos cortes deben soldarse a la base de 40x40 que acabamos de hacer. Ahora que tenemos nuestros cortes listos, vamos a proceder a soldarlos a la base que ya hicimos. Paso 5. Construya las patas del fogón. Con este perfil, que es de 20x20 en 2 milímetros, lo utilizaremos para construir las patas del fogón. Cortaremos 4 trozos de 10 centímetros cada uno utilizando nuestro esmeril angular. Ahora que hicimos los 4 cortes de las patas, vamos a soldarlas a la base del fogón. Como ustedes vieron, hay que dar vuelta a la base y ponerla boca abajo. Y cada una de las patas las vamos a poner en las esquinas, preocupándonos que queden en 90 grados con respecto a la base del fogón. Paso 6. Ahora construya las paredes del fogón. Para construir las paredes del fogón, utilizaremos este perfil 20x20 de 2 milímetros de espesor. Con un esmeril angular haremos 40 cortes de 29 centímetros cada uno. Los agruparemos en grupos de 9 sobre los cortes que hicimos en los perfiles planos, tomando una separación de 4 centímetros entre cada uno. El último, al final, va a quedar libre porque ese nos va a servir del comienzo del siguiente costado o pared del fogón. Para la base de las paredes o costados de nuestro fogón, utilizaremos este perfil plano que es de 100 en 5 milímetros de espesor, los cuales cortaremos a 60 centímetros de largo. Recuerden, son 4 cortes porque son 4 costados o 4 paredes del fogón. Esto servirá de contención para las brasas y cenizas que genere el fogón. De esta forma, evitaremos que caigan al suelo, generando quemaduras o accidentes. Tenemos nuestros costados armados, vamos a soldarlos a la base. Vamos a ir dando pequeños puntos de soldadura, de esa forma apuntalamos cada uno de los costados y evitamos que la base se deforme. Tenemos apuntalados nuestros costados, nos apoyamos con estas prensas rápidas para lograr el mismo efecto cuando estábamos haciendo la base del fogón. La idea es que esto se mantenga lo más recto posible y evitar deformaciones al momento de soldar. Recuerden que en este paso tenemos que repetir lo que hicimos cuando hicimos la base del fogón. Soldar 2 centímetros de cordón cada 8 centímetros para evitar que se deforme la estructura. Paso 7. Construya la corona del fogón. Para la parte superior del fogón haremos una corona. Utilizaremos un perfil U de 150 en 2 milímetros. Debe cortarlos a 76 centímetros de largo y en los extremos debe hacer cortes en 45 grados, logrando un trapecio. Ya tenemos nuestras piezas cortadas. Procederemos a soldarlas. Tenemos terminada la corona, vamos a soldar el fogón, preocupándonos de que los perfiles queden centrados y en línea con la estructura. Paso 8. Desbaste la soldadura. Una vez soldada la corona al cubo de nuestro fogón, debemos desbastar la soldadura para retirar toda la escoria. Para esto utilizaremos un cepillo de acero. Para dar una mejor terminación, lo que quede lo retiraremos con este disco traslapado utilizando nuestro esmeril angular. Paso número 9. Aplique pintura para la protección del fogón.
Una vez terminado el desbaste, apliquemos pintura antióxido a toda la superficie del fogón para protegerlo. Recuerde dejar secar según las indicaciones del fabricante. Luego, aplique pintura de alta resistencia al calor en spray para proteger el uso del fogón. Mire, maestro, esto quedó espectacular. El fogón quedó completamente listo para que nuestro cliente lo utilice cuando desee. No solo ha logrado un muy buen trabajo, sino que además reforzó sus habilidades como soldador. Un muy buen trabajo. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los encuentran en el link en la descripción del video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app de Sodimac. Tendrá acceso a toda la información que necesite. Consulte el mapa de cada tienda, compare los precios de los materiales que busca y mucho más. Lo esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.